Hola amigos pescadores, bueno, esta nota la realizamos finalizando el mes de diciembre de 2022 en el Parque de los Niños junto a nuestro sobrino Nicolás. Ahí en el parque nos encontramos con un youtuber muy conocido, Videos de León, y la verdad que hicimos una pesca espectacular de sábalos, una especie que ya no es noticia que se esté pescando muy bien. Sobre todo si usamos la carnada ideal para este tipo de pesca, que son los harinados. En nuestro caso empleamos el harinado GR Harinados, a quien le agradecemos ahí a Bati. La verdad que funciona muy bien. Empleamos el que viene en gusto de vainilla. La preparación es muy sencilla, viene más o menos en un envase de un kilo. Lo ponemos en un bol medio kilo, luego le agregamos azúcar, esencia de vainilla, y le más o menos un cuarto de harina para que ligue, y bueno, sacamos agua ahí mismo del lugar y le vamos agregando agua hasta lograr que se ligue. Poco pesca. La ventaja de este tipo de carnada es que bueno, se emplea en la línea coreana, masa redonda, digamos, y cuando cae en el agua, en el fondo va desgranando y eso hace que atraiga mucho, como un poquito, tanto a bodas, carpas, tironía, lindo, cómo no. Es una carnada muy así, abundante y por lo tanto ofrece mucho atractivo a las especies, ¿no? Así que se dio muy bien la pesca. Luego estuvo igual, en la primera semana de enero, estuvo cerrado el parque y a partir del 6 reabrió ya con la Buenos Aires Playa, donde ofrecen al turismo una playa y juegos acuáticos para los chicos. Ya hay muchísima gente, cómo funciona. Dale con la caña. Ahí incluso creo que hay una zona donde se puede pescar, no en todos lados. Mirá qué cañita, Leo. Bueno, sí que estaba muy bueno. Así que bueno, le dejamos estas imágenes de una pesca. La traje en el bolsillo la caña esta. Gratuita, costera. Es de juguete. Tenemos, sí. Más adelante, pasado el verano, podemos volver a concurrir y claro, falta pesca. Alguna otra nota. Es pesca para los niños. Aquí nomás, en Capital Federal. Sí. La meten en cualquier lado esa cañita. Listo, sabarito. Un éxito, esté realinado. Se lo dedicamos a Bati, que esté realinado. Estamos con León. Nico, esta vez con caña bien livianita. ¿Te gustó? Ahí abajo, pero sacamos el más grande. El más grande. El más grande con la más chiquita. Bueno, va para el agua, dale. Espectacular el sábado. Llega el torneo más importante, las 24 horas de la Corvina Negra en el Paraíso de la Pesca. Claro Mecó Reta y Orense, 61 edición el 11 y el 12 de febrero del 2023. Premios por más de 50 millones de pesos. Para más información visita www.clubcazadores.com.ar o al WhatsApp 2983-548505. En Mar Chiquita, el paraíso de la pesca de lisas, pesca junto al guía Matías Elía. Salidas de pesca diarias en deslizador a las mejores zonas de pesca. Comunicate al teléfono 2236 22 37 24 en Facebook Matías Elía.
Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, queríamos mostrarle algo de remeras, remeras todas con filtro solar ahora que estamos en pleno verano, que el calor está muy fuerte. Pero tenemos toda la línea de las remeras acuarela, que son remeras tipo urbanas de manga corta, con diferentes diseños, diseño de dorado, diseño de surubí, diseño de tararira, hay diferentes modelos. También la nueva línea de línea extreme, son remeras con cuello redondo, manga larga, también con protección, filtro solar. Tenemos en color oliva, en color gris y en color naranja. Tenemos las clásicas remeras con capucha, estampadas, capuchas amplias y que viene con dedal para poner el dedo pulgar en la manga y protegerse también hasta la palma de la mano. El modelo Evolution. Tenemos este color, una en violeta con rosa, una de tipo camuflado de hoja. Estos que también son unos últimos modelos que sacaron, que son las camuflado peces. En esta ocasión les voy a presentar el Mini Downrigger. ¿Qué es esto? Muchos preguntaron, ¿una cañita y un reel? Sí, es un reelcito que tiene 50 metros de cable de líder. Por acá se le coloca una bocha de plomo y se utiliza para hacer trolling en los lagos del sur. Les aclaro que es un producto que es para todo tipo de embarcación, para colocarlo ahí y largar los señuelos bien, bien a fondo. Cuando uno va a pescar y dicen, yo no pesqué nada y aquella lancha está pescando, seguramente tengan este aparato. Son elementos que están tocando los 115, 120 mil pesos. Pero realmente muy, muy bueno. Somos los únicos en la Argentina que tenemos el Mini Troll Downrigger. Les aclaro que tenemos los plomos. Hola, ¿cómo están? Es para mostrarles este combo de lance de mar de la marca Tech. La caña es la Tech Fugitive, la de grafito en 4 tramos. Tiene una excelente distancia de palanca, además de pasahilos totalmente reforzados, igual que la puntera totalmente reforzada. Es extra heavy, 10-30 libras, soporta hasta plomo de hasta 180 gramos. Acompañado de un reel Tech Maverick del modelo 7000, este tiene una capacidad de 580 metros o 30 milímetros, su relación es 5-2-1, 11 rulemanes, carrete cónico, metálico, manija metálica también. Este reel va cargado con nylon y con chicote. Acá estamos detrás de cámara, mirá. La escena, detrás de escena. Otro pique. Muy bueno, pique en parque de los niños. Sábado. Vamos a ayudarlo a León acá, para que entre en foco. Sí, está con la GoPro acá. ¿Qué, qué? Después la tiramos. Sí, ¿pero está enganchado con una línea? No, no. ¿Entonces? No, está loco.
Esquiva los palos. Ah, qué cosa que tiene. ¿Qué tenía este sabalote? ¿Una polenta? Cuando tenemos modelo oficial de parque de Berlín. Pescadora y sábalo, todo, todos hermosos. Bueno, acá estamos con León, un gran youtuber, amigo de la pesca acá en Parque de los Niños. Nos va a enseñar su truquito, ¿eh? Harinado. Harinado dulce, con dulce de batata, ¿no? Después, comida para pollo bebé, con alguna polenta, con cualquier cosa, galletitas, rompí galletitas de supermercado, sí. La rota galletita, sí. Esto que vamos a meter en bolsa. Entonces, en cebador metemos harinado, en anzuelos, sí o sí, hay que, anzuelos tienen que flotar, por eso, tergopol o goma eva, banderita de goma eva o bolitas de tergopol. Esto tergopol se usa en, digamos, en construcción, en piso, algunas veces tira, después puff, se llena puff con tergopol. Perfecto, para que el anzuelo trabaje elevado, digamos. Claro, porque comida tiene que estar abajo y el anzuelo tiene que flotar. Bien. Pues voy. Alto sábalo, Nico. A ver, va fotito, mira. Tiro lindo, ¿no? ¿Lo volvemos? Le volvemos, sí. Dale. Ahí sí. Este está bien vivido. Grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Hola amigos, bueno, hoy queríamos mostrar algunas de nuestras novedades. Entraron algunos modelos más de las pistolas de Airsoft. Han entrado revólveres, sí, que hace rato que no entraban. Esto es una copia del Colt, Python, la CZ de Duty. Z75, esta es una pistola ya que tiene blowback, o sea, cuando tiramos, cuando disparamos, mueve la corredera para atrás simulando ser un arma real. La Versa BP9 también, que es un clásico ya, también con blowback. Esta es una Umarex que no tiene blowback, es toda de polímero, es un poco más económica, pero está muy buena también, ¿no? Esto solamente apretamos el gatillo y disparamos. Smith & Wesson también, esta no tiene blowback, pero la corredera es metálica. Bueno, sí, hay un montón de modelos, de Versa, Colt 1911, Beretta 92, la Colt Defender esta, que es hermosa, toda metálica, hermosa, bien compacta, exactamente igual a la original, como decíamos recién. Bueno, como siempre decimos, no duden en comunicarse con estos modelos, o alguno más que estamos disponibles, o si alguno no tenemos, lo podemos conseguir. Así que esperamos su consulta, empiezo en todo el país como siempre, nos estamos viendo en la próxima con más novedades. 5 de marzo del 2023, gran concurso en Claromeco, 17ª edición de las 6 horas a la corvina de mayor peso. Organiza el Club Echegoyen con más de 20 millones en premios. Primer premio, una Toyota 0 kilómetro. Inscripción, 16.500 pesos. Comunicate al teléfono 02983-1546-4534. Al 1551-2113 o 1552-7757. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar bogas en los malecones de Berisso. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin. La
la mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Todas las carnadas para pesca de verano, morenas, anguilas, lombriz, maza, harinados, filet de sábalo, maíz. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. En Ensenada Iberizo, Francisco de Micheli te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Cuenta con embarcación tracker de 7 metros de eslora, totalmente equipada. Comunicate con Francisco al 2215-748918, Instagram francisco-demichelipesca. Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura: salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911 4986 7694. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. Bueno, llegamos a Tapalqué, nos recibe Matías Rubino, responsable, yo diría, le voy a poner responsable absoluto, Matías, pero has laburado durante un montón de periodos para lograr este evento que viene creciendo año a año y sí. Esta vez, otra vez, arrancamos la mañana con una gran convocatoria. Estuvimos anoche viendo la cantidad de pescadores que están recibiendo. Sí, sí, y sí. Va a ser un éxito, ¿no? La verdad que sí, bueno, no soy yo solo, ¿no? Hay un sí, equipo sí, muy lindo. Claro. De trabajo, que bueno, somos más que un equipo, somos amigos ya, porque claro. Bueno, tanto tiempo, compartimos un montón de cosas, es lo lindo de todo esto, y es la única manera creo que se pueden lograr las cosas, ¿no? Trabajando en equipo y bueno, y tirando todo para el mismo lado, ¿no? Claro. Y bueno, y sí, la verdad que todos los años nos sorprende la cantidad de gente, es un concurso que es un arroyo, no es un... No es mar, ni es una gran laguna. Claro, no están ofreciendo un super espacio de pesca, sino algo propio sí, de ustedes. 20 metros de ancho, lo más ancho, 25, 30 claro. Lo sumo. Sí, una costanera hermosa, toda arbolada, el pasto cortito, porque es un predio municipal, uh-huh. Que, bueno, se mantiene durante todo el año. Y bueno, y la gente le gusta, tiene sombra, se siente incómodo, se ha hecho un concurso muy familiar. Así que bueno... Lo están llamando contentos. Matías, pues, lo están volviendo loco, porque estamos en pleno momento de organización. En un ratito empieza el concurso, así que lo capturamos ahora para charlar un poquito con Matías. Bueno, Matías, dame un poco, ¿qué, para vos, ¿cuál es el secreto de haber logrado un concurso tan característico dentro de la provincia de Buenos Aires? Estamos muy cerca de Capital Federal, y cómo el pescador regional lo tomó como propio, ¿no? Sí, bueno, primero creo que la organización... siempre tratamos de que el pescador se sienta cómodo, uh-huh. La organización, la transparencia, claro. Se hace todo lo posible para que si hay alguien que quiera hacer trampa, sea sí. Descubierto o sea, sí, eliminado. La verdad que el año pasado, bueno, tuvimos unos comentarios uh-huh. De que supuestamente venía una carpa en una conservadora. Mira. Y bueno, tomamos la decisión sobre la marcha sábado a sí. Las 2 de la mañana, sí. A 3 horas del concurso, de revisar auto por auto. Mira. Y conservadora por conservadora. Los fiscales
la verdad que tuvimos una repercusión bárbara. Buenísimo. Muy contenta la gente de que hagamos eso. Teníamos miedo. Claro. ¿Viste? Porque por ahí hay gente que no le gusta que vuelen y miren las cosas. Yo estoy seguro que era un porteño. Iba a decir, estoy seguro que era un porteño que había hecho eso. No. Igual ya lo teníamos identificado está todo. Bien, otra cosa que se hace, cuando toda la gente está en la fila, los chicos 4:30 de la mañana están pasando ganchos. Ah, bien. Por si hay alguna línea enganchada, porque mirá, bueno, cualquiera. Ah, claro, puede, cualquiera puede dejar una línea. Y a la noche, esperando. Qué sé yo, vos podés entrar por medio de un campo y enganchar, es todo quinta y campo alrededor de la costanera, claro, ¿no? Claro. Y enganchar una tanza con una carpa, y queda. Qué sé yo, después la atan en el río y ya está. ¿Dónde la sacaste? Está listo, se terminó. Claro. Y entonces, bueno, son esfuerzos que realizan todos los que laburamos, uh-huh, que ha hecho que el concurso sea transparente, crezca, la gente se siente muy cómoda, la gente de Tapalquí también es muy amable. Uh-huh. Anoche, no sé si viste, asados en las veredas, las filas vienen, juegan a las cartas. Es muy especial. Es un folclore. Es muy lindo. En Villa General Belgrano, Córdoba, Aitué Posada. Cuentan con habitaciones dobles, triples y departamentos para 2 y 4 personas. Tienen una excelente y cómoda piscina. El servicio incluye desayuno. Disfruta de pasear por el hermoso entorno serrano con sus arroyos, con los mejores servicios. Comunicate al WhatsApp 3546 401779 o al teléfono 03546 463439. En Instagram, Aitué Posada. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunicate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Excursiones de Pesca Embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia, Entre Ríos. Celular de contacto 3382-447311. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44. Si visitas Monte Hermoso, podés contratar los servicios del guía Hugo Aguirre, Mijael. Dispone de 2 embarcaciones totalmente equipadas, de 7 metros y 10 metros de eslora, ofreciéndote una salida con total seguridad y tranquilidad. Hace salidas diarias a la variada de mar y pesca de altura. Celular de contacto 291-440-5116. En el faro Querandí, Punto Tiburón te invita a pescar los grandes tiburones del mar argentino. El servicio incluye traslado, camping, comida, bebidas, carnada, fondeo de aparejos con kayak o motos de agua y toda la experiencia para dar con estos trofeos. Comunicate al 23 17 48 78 44 en facebook.tiburón. ¿Esta es la señora que está arrancando el concurso o qué? No. Ah, sí. ¿Sí? Sí. ¿Está arrancando el ya concurso? Ya estamos arrancando. Ahí está, listo, me corro. A ver cómo arranca los pibes de la barría. Al agua, Pato. Pato TV. Ahora vamos a buscar medio, a ver. Me había exclamado por la planta de la rama.
acá. Que le iba a trabar la planta. ¿Estás acá? De Saladillo. ¿De Saladillo también? Sí. Bueno, acá hay compañero también de Saladillo. Sí, el compañero, el amigo. Están marcando roncha acá. Muy bien. ¿Con? Pasta. De carnada, pasta. Felicitaciones. Gracias. En el podio, seguro en el podio, mirá. Bueno. Seguro, mucha suerte. ¿Dónde está? Acá está el otro. Salió adelante. Estamos en Tapalqué y nos recibe. Él me dijo así, me dicen así, el gallego Rodríguez. Y bueno, el gallego está a cargo de un área que, bueno, vinculada al deporte y también al turismo. Gracias por recibirnos. Y sorprendido, yo no había visitado Tapalqué, de las grandes posibilidades que hay en una localidad muy cercana a Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a Tapalqué. La verdad es un placer y un orgullo tenerlos acá compartiendo y informando a los diferentes puntos de Buenos Aires, de, bueno, la provincia. Más que nada, bueno, disfrutar de este evento tan lindo que claro. Es para Tapalqué, de mucha gente que viene de la zona, a este concurso que ya hace años que lo vienen organizando los chicos, que sale excelente. Uh-huh. Y bueno, que vengan a disfrutar de Tapalqué, que es una ciudad muy linda, muy, muy tranquila, de mucho cuidado del medio ambiente. Así que bueno, muchas ofertas para hacer, digamos. Mucho.